¿Cómo puedo fortalecer mi fe para estar más cerca de Dios? No olviden ver el video hasta el final y escribir un amén en los comentarios para saber que hemos aclarado todas sus dudas. Queridos hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo hacer para fortalecer mi fe y estar más cerca de Dios? Esa interrogante nos puede acompañar a lo largo de nuestra vida. Y se hace más apremiante si no experimentamos esa cercanía con Dios en los momentos de angustia, miedo y soledad. Son esos momentos en que más necesitamos sentirnos cerca del Padre. De ese Padre amoroso que nos acobija y protege. Con el que experimentamos la experiencia de fe, esa experiencia que nos hace sentir que, aunque no lo veamos físicamente, sabemos que es nuestro acompañante, que se manifiesta de muchas formas. Permíteme mostrarte cómo experimentar esa cercanía con Dios y vivir confiados en su amor. ¿Cómo fortalecer mi fe y acercarme a Dios? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo largo de nuestra vida vamos experimentando distintos acontecimientos que nos hacen confrontarnos a nosotros mismos y con la fe que manifestamos en Dios. Como creyentes en Dios, el verdadero objetivo de nuestra fe es esperar que a su manera nos vaya dando las respuestas que esperamos. He allí la verdadera fe, pero no siempre sucede así. Hay momentos en nuestras vidas donde nos sentimos como Job, en medio de grandes tempestades, tribulaciones, miedos y angustias, preguntándonos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? En medio de todas estas situaciones, necesitamos acercarnos a Dios, sentir su presencia amorosa, que nos permita sentirnos seguros y confiados en que nada nos sucederá y que todo tiene una respuesta. Corintios 4:7-9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿De dónde viene la fe? He allí el misterio de la fe, la convicción del inmenso amor con el que Dios nos acompaña siempre. Para vivir desde la fe y convencido del amor de Dios, necesitamos alimentar diariamente nuestra fe. Dios ha puesto fe en nuestros corazones y desde nuestra libertad decidimos dónde colocar esa fe. Romanos 10:7. La fe viene, pues, del oír y el oír de la palabra de Cristo. La confianza y la fe en Dios se fortalecen en el conocimiento de su persona y palabra. No se ama a quien no se conoce. Entonces es necesario ir a la fuente, beber del pozo de la palabra de Dios. Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Nuestra fe se acrecienta leyendo y practicando la palabra de Dios. Medita sobre ella. Al meditar y contemplar la palabra, podrás ir actuando conforme a esa palabra. En la medida en que aprendamos a actuar según la palabra de Dios, más sentimos su poder y su presencia amorosa. Meditar en Dios acrecentará tu fe. Con la meditación surge una comunicación muy íntima con Dios,
Por medio de la oración, allí contemplas cómo Dios va obrando y dando respuestas, que son testimonio para acrecentar tu fe. En la Biblia encontramos numerosos testimonios del cumplimiento de las promesas de Dios. A todos los hombres de fe, lo que Él ha hecho por nosotros también lo hará por mí. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios, al igual que Jeremías, nos pide que acudamos a Él, que clamemos, presentemos nuestras angustias y entreguemos nuestras cargas. Él, que es un Dios fiel, responderá a ese clamor. Dios nos atrae con la fuerza de su amor. Como Padre bueno, quiere que vivamos según su palabra. Durante los momentos difíciles en los que nuestra fe flaquea y Dios parece no ser fiel, en ese momento en que nuestro Padre Dios estará fortaleciendo nuestra fe, el refugio en la oración nos dará fuerza y venceremos en Cristo la tentación y la duda.